y vamos a trabajar en particular el día de hoy una investigación de licenciatura de la Universidad Nacional de Córdoba realizada por el licenciado Francisco Fierro. La licenciatura está titulada El proceso creador en literatura y arte plástica como proceso terapéutico, un estudio de revisiones bibliográficas en la obra completa de Carl Gustav Jung y autores posteriores pertenecientes a la psicología analítica. Vamos a trabajar como siempre, primero con la disertación plena, ¿sí?, del expositor, y posteriormente preguntas que pueden ser tanto de forma personales como en el chat. Voy a hacer hospedador al licenciado para que pueda compartir imágenes durante su exposición y lo voy a presentar con ustedes entonces, el licenciado Francisco Fierro, que nos va a exponer el día de la fecha su tesis de licenciatura. Bueno, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, como dijo Santi, mi nombre es Francisco Fierro, soy licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, principalmente, primero que nada, agradecer a la CIPAG y a la FPAJ por lograr estos encuentros. Creo que contribuyen muchísimo al intercambio de conocimiento y también a la formación de quienes, bueno, nos estamos formando en la psicología analítica, así como bueno, quienes ya la están profesando. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla si ya entramos de lleno en lo que es la exposición. ¿Se está viendo o no? ¿Sí? Bien, bueno, como dijo Santi, el título de mi tesis es El proceso creador en literatura y artes plásticas como un proceso terapéutico, un estudio de revisión bibliográfica en las obras completas de Carl Gustav Jung y en autores posteriores pertenecientes a la psicología analítica, lo que son llamados los post-jungianos. Más que nada, esta tesis yo la realizo a partir de un estudio de revisión bibliográfica, como dice ahí, que es mi metodología. Un estudio de revisión bibliográfica básicamente es tomar o buscar un concepto o una temática en particular y poder seleccionar una bibliografía en la cual yo voy a rastrear el concepto o la temática. La bibliografía seleccionada que yo ocupo es principalmente autores como bueno, todas las obras completas de Jung y también lo que son los autores post-jungianos como es Aniela Jaffé, es Ricardo Carretero Gramage, trabajo con Theodor Abed, con Greg Furr, incluyo también otros autores, también Inés de Silveira, es otra de las autoras oficiales sería de la tesis, y también incluyo otros autores que o pertenecen a otra escuela teórica dentro de la psicología analítica, o bien trabajan la temática, pero de un modo más resumido, ¿sí? O si no, se vuelve como más, un poco más repetitivo con respecto a lo que el abordaje ya se estaba dando. Bueno, ¿cómo se hace la metodología del estudio de revisión bibliográfica? Bueno, yo tomo esta temática, agarro unas palabras claves que se relacionan con la temática, como por ejemplo que aparecen el arte, la imaginación, lo artístico, el pintar, el dibujar, el escribir, la literatura, pintura, etc. Y lo voy rastreando en todas las obras que yo seleccioné. Luego eso lo sistematizo, ya sea en un documento Word o en un documento Excel, y finalmente eso lo describo en mi tesis. La pregunta principal que yo tenía en esta tesis era cuál era el abordaje de lo artístico en la psicología analítica. Los objetivos que se desprenden de esa pregunta son principalmente poder describir cuál es el abordaje del arte en las obras completas de Jung, y también poder describirlo en cada uno de los post-jungianos, para finalmente poder hacer convergencias y divergencias entre estos autores. Bien, vamos a entrar de lleno ahora a lo que son los aportes y los resultados sería de la sistematización en Jung. Como Jung es el que trabajé mayor bibliografía, vamos a encontrar que en él nos vamos a centrar bastante tiempo, y luego en los post-jungianos vamos a ir diciendo en qué convergen, en qué divergen, pero no vamos a profundizar demasiado. Bueno, cuando yo tomo a Carl Gustav Jung, me encuentro con la cantidad de obras completas que tiene, y me centro principalmente en la primera limitación que me encuentro con las obras completas, que es que
básicamente no es que yo estoy diciendo que este es el abordaje de Jung sobre lo artístico en general, sino que justamente es lo que se ve en las obras completas únicamente. Es decir, que quedan por fuera todo lo que son aquellas obras como, por ejemplo, el libro rojo, lo que es arte psicológico y arte visionario, que en ese momento estaba era contemporáneo al proceso de tesis mío, por ejemplo. También lo que es recuerdos, sueños y pensamientos, donde se trabaja un montón lo que es la imagen, por ejemplo, y bueno, los cuadernos negros, que ni siquiera eran contemporáneos en el momento de la tesis. Bien, más allá de eso, también en las obras completas, si bien yo estuve buscando en todas, hay algunas que se vuelven fundamentales, o hay algunas que trabajan la temática de manera más profunda, y otras que o bien no lo tocan al tema, o bien se vuelven también repetitivas en cuanto a la concepción que ya tenía Jung, o es una frase particular que, si bien están incluidas en la tesis, todas esas concepciones, bueno, no las tomo como las más relevantes, ¿no? Primero que nada, las obras más relevantes son tipos psicológicos, es decir, el volumen 6, el volumen 8, la dinámica de lo inconsciente, el volumen 9, la primera parte, que es los arquetipos y lo inconsciente colectivo, el volumen 10, civilización en transición, el volumen 15, que es el más famoso con respecto a la temática del arte, es el más citado incluso en la temática del arte, que es sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia, y también lo que es el volumen 16, la práctica de la psicoterapia. Después podemos encontrar en sus primeros estudios psiquiátricos, podemos encontrar en lo que es la vida simbólica, en las conferencias de Tavistock, por ejemplo, también cuestiones alrededor de esta temática. Ahora bien, a mí también me interesa dar cuenta de cómo fue mi proceso en cuanto a cómo lo escribía la tesis. Por un lado, nosotros podemos comprender lo que es un estudio cronológico, que es más bien poder explicar cómo a lo largo de los años un concepto se va modificando, es decir, es algo más fácil, por ejemplo, hacer en Freud este estudio cronológico, que podemos dividirlo en lo que es el giro del 20, por ejemplo, ir contando la evolución de los conceptos y cómo se van modificando, pero yo tomo en mi tesis lo que es el estudio lógico, que es más bien un estudio más redondo, en el sentido de que se van a poder encontrar verdades en lo que es, ya sea 1905, ya sean los estudios psiquiátricos, como también verdades ya a sus finales, cuando encontramos en Civilización en Transición en 1957, por ejemplo. Que no significa que una sea más verdad que otra, ¿bien? Sino que Jung, de alguna manera, estaba diciendo verdades en todas las obras en las que estaba trabajando. Sobre todo porque es un autor, bueno, como ya sabemos, muy multifacético. Ese tinte contradictorio, no como un juicio de valor, sino más bien como alguien que en su propia teoría también tenía esto de la contradicción. Y bueno, eso me parecía bastante relevante contarlo, porque justamente si ustedes se enfrentan a mi tesis, no van a encontrar un desarrollo histórico de cómo se va modificando el concepto del arte. Ahora bien, vamos a los aportes que él hace. En principal, empiezo con lo que es la concepción general del proceso creativo. Si bien digo que no es un estudio evolutivo, un estudio cronológico, sí les voy a ir contando en qué año dice por lo menos algunas cosas. Él, ya en los años tempranos de 1922, trabaja con lo que es la idea del proceso creativo en este volumen 15, y él dice que el proceso creativo es una actividad humana, como cualquier otra, que está motivada psíquicamente. Es decir, acá ya le abre las puertas a los psicólogos y nos dice que como el proceso creativo está motivado psíquicamente, se vuelve objeto de estudio de la psicología. Pero, dice, no se vuelve objeto de estudio de la psicología lo que es entendido como arte en sí. Es decir, el arte que se tiene que tomar a partir de estudios más bien técnicos, más bien esteticistas, academicistas. Lo que podemos hablar de los críticos del arte, más que nada. Luego, ya en lo que es 1930, Jung va a hablar de las dos vías por las cuales un psicólogo podría tomar al arte como objeto de estudio. Va a decir que hay dos vías. Lo que es la estructura psicológica de la obra de arte, que acá él está hablando de cuando nosotros nos encontramos con una obra de arte, y esta obra de arte porta en sí misma
misma una dinámica simbólica, unos símbolos que se relacionan entre sí y que es posible interpretarlo a partir de lo que es la amplificación histórica o la amplificación arquetipal. Con respecto a la segunda vía, que es circunstancias psicológicas del sujeto creativo, quiere dar cuenta más que nada de, por ejemplo, los mecanismos psíquicos que se dan en los sujetos creativos, ya sean la identificación, ya sea la proyección, ya sea la compensación, como así también la vida del sujeto creativo, más allá de la obra de arte que creó, ¿sí? Jung va a decir que estas vías, aunque están conectadas, tienen que ser estudiadas de modo separado, porque muchas veces confundimos la obra de arte con las características del sujeto creativo. Y acá nos vamos directamente justamente al método reductivo freudiano. Jung se vuelve muy crítico de lo que es el método reductivo freudiano de Freud. Ya lo conocemos en cuanto a lo que es la interpretación de sueños, que es donde más le hace la crítica, de reducir todo fenómeno o todo contenido inconsciente hacia las vivencias infantiles, por ejemplo, hacia las represiones sexuales, hacia las vivencias primarias o las vivencias secundarias del sujeto, el complejo de Edipo, el complejo de castración, etc. Y también devolverlo muy personalista o muy psicologista al proceso creativo o al artista incluso. Si bien Jung no ha encontrado en él la crítica que le haría, por ejemplo, Newman, que ya lo vamos a abordar un poquito rápido, con respecto a Leonardo da Vinci, por ejemplo, que Freud más que nada lo que hizo fue reducir la vida de Leonardo da Vinci a sus primeras experiencias infantiles, por ejemplo. Y traigo esta frase que me parece que resume bastante bien lo que Jung pensaba sobre el método reductivo. Y dice, acá en esta frase que está acá en el Power no está completa, así que espero que me estén escuchando bien. Dice, todos han tenido padres, todos tienen el llamado complejo paterno o materno. Todos viven la sexualidad, por lo que todos padecen ciertas dificultades típicas y habituales en el hombre. Que este poeta esté más sometido a la influencia de la relación con su padre, el otro más a la vinculación con su madre, y que en un tercero se revele en su obra huellas inconfundibles de represión sexual, eso puede afirmarse igualmente de todos los neuróticos, y también de todas las personas normales. Con ello, no se ha ganado nada específico que ayude a valorar la obra de arte. Es decir, acá Jung ya directamente ataca sobre todo el método reductivo freudiano, también cuestiona lo que es el método reductivo adleriano también, y él dice que cuando hacemos esto de tomar a lo artístico y reducirlo a estas vivencias, lo que hacemos es hacer que algo tan sano caiga en la garra de los patológicos, dice él. Y al método este reductivo, Jung le propone, como también lo vemos en la interpretación de los sueños, lo que es el método constructivo, o el método prospectivo, o el método finalista, lo pueden encontrar también. Este método lo que intenta explicar es más que nada abandonar la idea del inconsciente como un basurero psíquico, es decir, el inconsciente como quien recibe todos los rechazos que tiene la conciencia, y empezar a pensar al inconsciente como algo creativo en sí mismo. Bien. Y acá el proceso creativo lo que tomaría, empezaría a preguntarse para el para qué Jung. Va a hablar del proceso creativo como un fenómeno que está aunado con otros fenómenos, dice él, y que va a desempeñar un papel en específico que sirva a determinados fines y tiene efectos significativos. ¿Sí? Bueno, otro de los aportes que va a trabajar es el hombre genial. Esto ya nos vamos a los primeros años, cuando él hace los estudios psiquiátricos, y habla de los artistas o del proceso creador a partir de lo que popularmente muchas veces también nosotros cometemos, que es la genialidad, el hombre genio o el genio. Y nos vamos directamente al texto de Criptomnesia en estudios psiquiátricos en 1905, donde Jung ahí empieza a trabajar la diferencia de lo que son los genios y los neuróticos. Él va a decir que los neuróticos en muchas ocasiones, para expulsar un afecto, el afecto en ese momento teórico, Jung lo habla como una inervación más bien fisiológica, que siempre busca su descarga, y su descarga siempre se da a partir de un acto sintomático. El acto sintomático, por ejemplo, en los neuróticos, sería un ataque de angustia, una paralización de energía, el insomnio, etc. Y
Él va a decir que si bien los neuróticos van a tener esta forma de expulsar el afecto y poder descargarse del afecto, el quantum de energía que trae ese afecto, los genios lo que van a hacer es también hacer un acto sintomático, pero ya no del lado de los neuróticos, es decir, donde pueden expulsar ese afecto de esa manera, sino que a través de la creación que hacen, ¿no? Él va a decir que el artista lo que hace es escribir, pintar, bailar lo que sufre, dice. Acá también entra de lleno la idea del complejo, es decir, Jung lo que considera en este momento teórico es que hay un complejo que el inconsciente empieza a cargar de energía de manera muy fuerte, y la conciencia que tiene la cualidad en esos momentos teóricos de clasificación, donde siempre se pregunta si un contenido es nuevo, si es un contenido viejo, si este contenido me sirve, si no, no tiene la capacidad de clasificar ese contenido que ya emerge desde lo inconsciente. Entonces, por ejemplo, en una frase podemos encontrar que Jung dice, y al otro día el artista ya se da cuenta, el escritor ya se da cuenta que ya estaba todo impreso, ¿sí? Es como, pasó, me tomó el complejo y ya directamente fui como un prisma, sería, de mi inconsciente. En las conferencias de Tavistock, en 1935, podemos encontrar algo similar a esta idea, pero no tanto como síntoma y no tanto como visto como algo patológico. ¿Por qué? Ya ahí en las conferencias de Tavistock trabaja lo que es el complejo, da lo que es la definición del complejo, el complejo como una aglomeración de representaciones, de asociaciones, que tienen sentido psicológico, que tienen sentido fisiológico, etc. Habla de lo que es el complejo autónomo, la fuerza que tiene que tener un complejo autónomo, la capacidad de personalidad propia que toman estos complejos. Y acá en un momento él dice, más que nada como ejemplo, que muchas veces nosotros nos encontramos con novelas, con la literatura, con diversos complejos de los escritores que hicieron esta novela, por ejemplo. Es decir, él incluso dice en un momento, nosotros podemos leer la mente de un escritor con solamente leer la obra que nos traen. Y acá vemos, por ejemplo, la contradicción entre lo que yo estaba hablando hace un momento, que él trata de separar estas dos vías, estamos hablando de 1930, y después de 1935, en el cual lo une a estas ideas. Bien. Otro de los aportes tiene que ver el arte en la práctica terapéutica, que entra de lleno ya con la idea del proceso terapéutico. Acá van a aparecer algunas obras relevantes, como va a ser, por ejemplo, Arquetipos e Inconsciente Colectivo. También va a aparecer La Práctica de la Psicoterapia. Va a aparecer La Dinámica de lo Inconsciente. En Metas de la Psicoterapia, que es el volumen 16, Jung da una afirmación que está escrita acá, que dice, las relaciones entre psicología, proceso terapéutico y el arte se basan en la posibilidad de fantasear con el paciente. Cuando dice esto, lo que él dice es que toda obra creativa es obra de la fantasía, pero él va a poner ciertos pies de página en cuanto al concepto de fantasía. Él va a hablar de la fantasía como fantasma y la fantasía como actividad imaginativa. Cuando habla de la fantasía como fantasma, más que nada va a hacer referencia a lo que estuvimos hablando hace un rato, es decir, al arte como un acto sintomático, el arte que se toma como un complejo y que sobrepasa el nivel de la conciencia, es decir, la conciencia no tiene ningún poderío sobre el contenido inconsciente que emerge, ¿bien? Y cuando habla de la actividad imaginativa, quiere dar cuenta más que nada de la capacidad que ahora tiene la conciencia y el inconsciente de trabajar juntos, es decir, de colaborar con el mismo contenido inconsciente que emerge. Es decir, habla de un mutuo acuerdo entre ambas esferas del psiquismo. Mientras que lo inconsciente carga de energía a un complejo, es la conciencia quien le va a dar también energía a ese complejo para que emerja, y también la que le va a dar el sentido, ¿sí? Y acá entonces nos vamos de lleno a lo que es la función trascendente, es decir, a el texto de Dinámica del Inconsciente, de sería 1916, función trascendente. En este texto, él hace la definición de lo que es la función trascendente, como la unión de diversos contenidos, tanto conscientes como inconscientes. Acá justamente entonces él dice en un momento que la posibilidad terapéutica en muchas ocasiones va a regirse por la
posibilidad de que el terapeuta le brinde al paciente la función trascendente, dice él. ¿Pero cómo se le brinda la función trascendente al paciente? Bueno, a través de diversos métodos. Y acá justamente le entra de lleno a lo que es la imaginación activa, por ejemplo, y entra de lleno en lo que es los métodos artísticos. Siempre complementarios va a trabajar Jung, al menos en este texto. Va a hablar de lo que es la imaginación activa, como por ejemplo la emergencia de determinadas fantasías espontáneas que emergen de lo inconsciente. Va a hablar en las conferencias de Tavistock, por ejemplo, como la idea de una creación intencional que va más allá de la voluntad consciente, es decir, siempre retorna a la idea de ese inconsciente creativo. Y también, más que nada, lo que acá no nos importa tiene que ver con el segundo momento, porque cuando él trabaja con la imaginación activa habla de dos momentos, habla del momento de la creación o habla del momento también de la comprensión. Cuando habla de del momento de la creación, hablamos del momento también en el cual emergen las imágenes, en el cual esa imagen empieza a temblar, dice Jung, que nosotros generamos diferentes asociaciones imaginativas, es decir, representaciones de imagen, para finalmente entrar en lo que es las creaciones, donde también se da en un momento, casi que no podríamos decir que primero sucede la imaginación y después sucede la creación, sino que van de la mano y van difusas entre sí. Es decir, empieza a escribir, empieza a utilizar la escritura automática, empieza a dibujar, empieza a pintar, empieza a bailar incluso. Y acá es cuando Jung dice que siempre hay que abandonar nuestra posición de intelectualización, es decir, de querer racionalizar constantemente lo que estamos creando, y también la idea de estetizarlo, es decir, me gusta, no me gusta, etc. En fin, pasamos a un segundo momento, que es el momento de comprensión, que es donde viene el peso importante para Jung. ¿Por qué? Porque justamente acá aparece la función del yo, es decir, mientras a lo anterior lo rige un proceso muy inconsciente, en el sentido que es el inconsciente el que va cargando energía a los diferentes contenidos y los hace jugar en esa dinámica simbólica, es luego el yo el que se tiene que preguntar, como dice ahí, ¿qué influencia ejerce esto creado por mí? El yo se tiene que preguntar si esto me sirve para algo, o sea, ¿para qué me sirve? Cuando hablábamos también hoy al principio en criptonesia sobre la capacidad de la conciencia de clasificar si esto era nuevo o viejo, también lo rige el yo. Y acá entonces él va a decir que lo más importante y la eficacia terapéutica se encuentra en la función del yo, porque justamente es a partir del sentido que éste le pueda dar a eso. Esto es importante en cuestión a la búsqueda del sentido, porque la búsqueda del sentido solamente se va a poder dar cuando nosotros podamos significar eso que emerge. Si no, va a acabar, como volvemos otra vez en los principios teóricos, en un acto sintomático. Pero más que nada, lo que también acá me parece importante remarcar con respecto a la visión de Jung, es que abandonamos la idea de que solamente hacemos arte para expresarnos y ya está, es un descargo energético, un descargo de afecto y ya está, sino también es la posibilidad de que eso se comprenda, se relaciona a través de una dialógica en la terapia, por ejemplo. Entonces, él acá también habla de lo que son los procesos saludables en cuanto a la utilización de lo artístico en la práctica terapéutica, que tiene que ver con que uno de sus mayores éxitos es la posibilidad de abandonar una posición de infancia psicológica y pasar a una madurez psicológica. El paso, como dice acá, de la dependencia a la independencia psicológica. Va a hablar muchas veces que nosotros vamos a terapia como intentando que el terapeuta siempre nos interprete nuestros contenidos, que él nos dé respuesta de lo que nos pasa en nuestro psiquismo, que él nos diga qué significa tal símbolo, etc. Y él dice que justamente lo que hacen estos métodos, ya sea la imaginación activa o los métodos gráficos, lo que hace es que el sujeto pueda posicionarse de una manera de pregunta ante las cosas que genera él mismo. Y además poder jugar con esas creaciones que él hace, porque también hay diferentes momentos en los cuales, es decir, no es que crea una cosa y ya está, también es una creación de imágenes en serie, que también lo vamos a ver después, pero es una imagen que yo creo, luego esta se va desarrollando a partir de diferentes imágenes que va participando a partir de una dinámica simbólica, y esto es lo que le hace también el juego, el paciente, también creando nuevamente otras creaciones que van a tratar de refutar, o le van a tratar de dar otro sentido a lo creado anteriormente.
Bien, ahora pasamos, bueno, entre otros también de otros aportes, lo que él dice es que básicamente este método lo que hace es la manifestación espontánea del proceso de individuación, por ejemplo. ¿Qué es todo lo que acabo de decir? Bueno, eso sería el proceso de individuación, que se va a dar a partir de las imágenes en serie, que se va a dar a partir de la vivificación arquetipal que se va dando también en el consultorio, etcétera. Ahora vamos a otro de los aportes que tiene que ver con lo inconsciente colectivo en el proceso creativo. Si bien uno podría creer que mi tesis no va de la mano con el inconsciente colectivo, en tanto proceso colectivo, porque no, tampoco tiene que ver con el proceso terapéutico, más que nada el abordaje que hace Jung del inconsciente colectivo en el arte, pero sí es importante describirlo como uno de los abordajes que él hace del arte, porque también entraba eso como uno de los objetivos. Cuando él habla del inconsciente colectivo en el proceso creativo, él va a hablar justamente porque en muchas ocasiones sus pacientes, e incluso le pasa a él mismo en lo que es el proceso del libro rojo, le pasa que muchas de las creaciones de estos pacientes se empiezan a repetir constantemente en diversos pacientes sin que estos se conocieran entre sí, por ejemplo. Diversos motivos, diversos símbolos se empiezan a repetir. Entonces, cuando a él le surge como la incógnita, de decir, bueno, ¿de dónde provienen todas estas cosas? Y les traigo la cita, una cita de 1918, que dice, ¿de dónde proceden estas fantasías mitológicas si no surgen de lo inconsciente personal y por lo tanto de las experiencias de la existencia personal? Sin duda proceden del cerebro, precisamente del cerebro, no de huellas mnémicas personales, sino de la estructura heredada del cerebro. Estas fantasías tienen siempre un carácter original, creativo. Producen la impresión de nuevas creaciones, surgen manifiestamente de un trabajo creativo del cerebro, de un mero trabajo reproductivo. Acá, como también hablaban lo que era el método reductivo, Jung abandona toda esta idea del inconsciente pensado desde la idea de basurero psíquico y lo lleva directamente a pensarlo como un inconsciente creativo. Además de que va a hacer la afirmación de que toda fantasía es obra. O todo proceso creativo, toda fantasía creativa es obra de lo inconsciente colectivo. Es, en otras palabras, lo que es una vivificación arquetipal. Bien, y ya entrando de lleno a lo que es el arte en el proceso colectivo, él va a diferenciar lo que es la conciencia de la época y el espíritu de la época. Cuando él habla de la conciencia de la época, quiero hacer referencia a lo que, por ejemplo, nosotros como individuos vivimos en la unilateralidad y en la unidireccionalidad de la conciencia. Y va a decir que en la sociedad justamente también se da esta conciencia de la época, que en otros autores también lo podemos encontrar como el canon cultural, es decir, las diversas tradiciones, los diversos ritos, las diversas creaciones artísticas que hacemos, que siempre están dentro de los límites de la conciencia de la época. Son símbolos que portamos ya de manera consciente y que nos sirven de alguna manera para estructurarnos, decir quiénes somos, por ejemplo. En cambio, el espíritu de la época va a estar más ligado a lo que es el inconsciente colectivo, son las aguas que van por debajo de la sociedad y que tienen que ver con todos aquellos símbolos que aún no tiene la sociedad y que luego aparecen de manera abrupta. Jung a esto lo estudia en diversas ocasiones, lo estudia con Botán, lo estudia con todo lo que es el fenómeno nazi, es decir, lo estudia en diversos momentos históricos y en particularmente con lo artístico, lo que dice es que el espíritu de la época muchas veces agarra a un artista o el inconsciente del colectivo, lo que muchas veces su energía hace que, bueno, otra vez la metáfora del prisma, pasa la energía de lo inconsciente colectivo por el artista y el artista reproduce esos símbolos a partir de sus creaciones, que muchas veces son creaciones que el público rechaza, que el público no encuentra el sentido en ese momento, pero que después nos damos cuenta que se estaba rigiendo por un mecanismo anticipatorio, por ejemplo, que estaba siendo visionario realmente eso que el artista estaba creando. Y también compensatorio. Compensatorio es lo que hablaba hoy también. Son símbolos que muchas veces la conciencia no tiene. Y el opuesto muchas veces, que está por debajo de esa conciencia, sale y generando todo este rechazo.
Jung trabaja en ese momento todo lo que es el fenómeno del arte del hombre moderno. Vamos a encontrar varios textos, sea presente y futuro, sea el problema anímico del hombre moderno en 1957, creo. Después está sobre cosas que se ven en el cielo. En estos nosotros podemos encontrar que él hace referencia a diversos pintores, a diversos artistas, que de alguna manera estaban utilizando estos mecanismos anticipatorios y compensatorios. Jung, al ser muy estudioso del arte, él empezó a visualizar cómo el siglo XX se empezaba a configurar como una escena en la cual empezaban a surgir determinadas creaciones que rompían con, por ejemplo, la idea de belleza, y también rompían con la idea de él, de lo que años anteriores se concebía como las creaciones, cómo era la idea de crear. Antes el sujeto y el objeto estaban unidos, es decir, se basaba mucho en el mimetismo, los autorretratos, lo que era la naturaleza muerta, lo que era, bueno, los retratos de la naturaleza, etc. Todos esos tipos de pinturas eran más bien una relación de sujeto-objeto unidos. En cambio después, en lo que es el siglo XX, eclosionan todo lo que son los movimientos artísticos, y se empiezan las vanguardias, incluso después ya en los siguientes años, empieza a... a romperse, bueno, toda esta idea del sujeto-objeto. El sujeto empieza a volverse hacia sí mismo, se empieza a volver hacia la subjetividad, y empiezan a aparecer que todas las obras abstractas, empiezan a aparecer todas aquellas obras que en ese periodo, es decir, de estar como público en ese momento, era como, si bien tuvo su proceso paulatino, y habían pintores que ya también venían con algo visionario desde mucho antes, uno encuentra que en este periodo el público como quedó, que es todo este montón de cosas que empezaron a salir y que toda la gente está alabando. Jung justamente era un público más de la época, y siempre cuento esto que él pensaba sobre estas creaciones abstractas que salían, y él dio propiamente su juicio de valor, pero también le da la idea de el mecanismo que se estaba utilizando. Dice: todos son añicos, fragmentos inorgánicos, agujeros, deformaciones, confusión, tachaduras, infantilismos y groserías, incluso torpezas primitivas que convierten en mentira el dicho tradicional de que el arte viene del saber hacer. Lo mismo que la moda encuentra bella toda novedad, por absurda y desagradable que sea, otro tanto le ocurre a esta clase de arte moderno. Es la belleza del caos, y es lo que el arte anticipa y alaba, el soberbio montón de escombros de nuestra cultura. Bueno, ahí ya queda claro cuál era la visión de Jung con respecto a este arte moderno, a este arte del siglo XX, pero sí le da la categoría de qué estaba anticipando, es decir, la vuelta hacia la subjetividad, y también todo el caos que se estaba dando socialmente en esos periodos. Y ya para finalizar lo que es la idea del inconsciente colectivo, también les traigo otra cita, que esto lo dice ya en Psicología y Poesía, es más o menos ya lo que estuve hablando, pero me parece bueno para cerrar con sus palabras. Dice: allí donde lo inconsciente pugna por hacerse vivencia y se funde con la conciencia de la época, acaece un acto creador, perdonen, ahí estaba, que tiene que ver con la época entera, pues la obra constituye entonces, en el sentido más profundo, un mensaje para los contemporáneos. Por ello Fausto siempre toca algo en el alma de cada alemán. Cada época tiene su unilateralidad, su prevención y su padecer anímico. Una época es como el alma individual, presenta su peculiar y limitada disposición consciente, y necesita por ella una compensación que lo inconsciente colectivo propicia al confiar a un creador o a un visionario la expresión de lo innombrado en la disposición de la época, y que conjura, en hecho o imagen, lo que la necesidad incomprendida de todos esperaba, ya sea bueno o malo, para la sanación o destrucción de una época. Kolonak, Goethe, Nietzsche, cada uno de estos autores habla con la voz de miles y decenas de miles, preconizando transformaciones en la conciencia de la época. Bien, siguiendo un poco también con lo que es el modo artista, sería, es decir, con los artistas, Jung trabaja una diferenciación. En tipos psicológicos uno va a encontrar un poco de, por ejemplo, las diferencias que él hace entre lo que es el proceso creativo. Es decir, él toma a diversos autores como Schiller, como...
bueno, diversos autores de la teoría del arte, sería que se diferencian entre sí y siempre postulan dos tipos de estilos o modos o dos tipos de arte, que a él más que nada en ese momento teórico le servía para explicar cuál era la relación del sujeto con el objeto. Y ahí es cuando surge más que nada lo que es la actitud introvertida y la actitud extrovertida. Ya después, en lo que es, pasando lo que es el volumen 22, no, perdón, el volumen 15, el año 1930 creo que era, trabaja con esta diferenciación entre modo psicológico o modo visionario, arte psicológico o arte visionario. Esta diferenciación que él hace tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando hace un rato. El arte psicológico es aquel arte que encontramos en artistas que más que nada siempre se basan en una voluntad consciente de crear algo específico. Siempre tienen la búsqueda de un efecto específico que quieren crear en el público. Es decir, que aquí encontramos una conciencia que se rige, es decir, este arte creado se rige dentro de los límites de la conciencia. Y vamos a encontrar tres características importantes que dice él. Él dice determinación, esteticismo y direccionalidad consciente hacia un fin, es decir, la voluntad. Esas son las características de alguien, por ejemplo, un artista que borra, tacha y todo lo hace a su antojo, es decir, todas las creaciones que está haciendo lo borra, lo quita, lo saca, es decir, todo para producir determinado efecto en el público. Sin embargo, dice Jung, que si bien muchas veces este artista cree que está creando algo conscientemente, por debajo está ya lo inconsciente manejando desde lo personal más que nada. Él habla de, él dice esta frase que dice, el artista cree nadar cuando lo mueve una corriente invisible, por ejemplo. Y ya después habla de lo que es el modo visionario, el arte visionario, que es lo que estábamos hablando de la expresión de lo inconsciente colectivo, de ese artista que es tomado como, es tomado por lo inconsciente colectivo y que se vuelve como el prisma de esa energía colectiva. Tiene que ver con aquellos autores que muchas veces no saben lo que han creado, que incluso se les va a preguntar y te van a decir, mira, yo no sé, yo lo creo a esto y esto sale. Que no tiene una voluntad consciente donde ellos podrían explicar tranquilamente qué es lo que están creando. Por un lado, en arte psicológico nosotros podríamos encontrar todo lo que son obras como las novelas policíacas, digo, como las novelas de amor romántico, es decir, novelas que siempre están dirigidas a un efecto, que el público sabe de lo que están hablando, que sí, que nos despiertan pasiones, que nos despiertan ciertas cosas, pero que se rigen dentro de los límites de la conciencia de la época. En cambio, el arte visionario nos traería, como dije también hace un rato, todo lo que es un arte que va a ser en gran parte rechazado o va a ser incomprendido, o que leen unos pocos, por ejemplo. Un ejemplo es la generación Beat en Estados Unidos, que, bueno, si bien venía con todo lo que era una denuncia y también venía con el trabajo de la escritura automática, por ejemplo, que justamente era dejar que el inconsciente produzca en sí mismo y que no haya ninguna conciencia ahí rigiendo el proceso, eso, más que nada, en ese momento no tuvo tanto movimiento, es decir, las personas tenían que ocultarse en ese momento para poder, bueno, justamente también habían cuestiones de prohibiciones en ese momento en los Estados Unidos, pero sí se tenían como que volver solitarios. Él también, Jung, dice esto, como que el artista tiene que volverse un solitario cuando estamos hablando del visionario. Y bueno, ya lo rige justamente los mecanismos que estábamos hablando hace un rato, el mecanismo más que nada de la anticipación, lo vamos a llevar rápidamente el arte visionario. Bien. Vamos a hablar ahora de los mandalas, que otro de los aportes que trae Jung. No quiero enfocarme demasiado en lo que son los mandalas, pero sí les voy a dar algunas características. Bueno, justamente como les decía al principio de lo que era el inconsciente colectivo, Jung empezaba a notar que ciertas imágenes se repetían en sus pacientes y que ciertas formas de crear también se daban en los pacientes, que tenían que ver con formas que se volvían concéntricas, que se repetían motivos a partir de no números escritos, sino que en números pares, por ejemplo, aparecían 8 objetos que quedaban en una disposición. Bueno, ahí en la imagen podemos ver algunos ejemplos. Es decir, siempre aparecían símbolos que se repetían de manera en par.
Que también aparecían en manera de tres o de cinco, también aparecía, y que muchas veces Jung a esto lo leía como un desequilibrio psíquico, pero bueno. Jung a esto lo encuentra, imagínense que él estuvo trabajando con la imaginación activa durante un montón de años, estuvo trabajando con los mandalas durante un montón de años, encontró la eficacia terapéutica de los mandalas, pero él pasó 16 años sin demostrar lo que había encontrado, justamente porque él no quería sugestionar a sus pacientes de que crearan lo que él había creado, por ejemplo, lo que él había encontrado en los otros pacientes. Justamente también para que no vayan con un mandala y eso, porque justamente él siempre le dio la importancia a lo que era la manifestación espontánea de las imágenes. Bueno, él encuentra que justamente estas imágenes que los pacientes hacían tenían su asociación con lo que eran los yantras o los mandalas, que eran provenientes de la cultura oriental, es decir, que servían como un método de meditación, que servían para los yogis, que sí, era más basado por la tradición, es decir, los mandalas también se pintaban más que nada, o se esculpían en piedra más que nada como una... como una imitación, como una repetición de otros mandalas, por ejemplo. En lo que pasa con Jung es que él va a decir que no sirve de nada en la terapéutica, no sirve de nada la imitación de los mandalas, es decir, regirse por un proceso tradicional no sirve de nada. Justamente él, no me acuerdo si es el caso de la señora X, en lo que es el volumen de arquetipos, arquetipos e inconsciente colectivo, donde él habla de este caso como una mujer, bueno, que ella empieza con lo que es la imaginación activa y que empieza a pintar determinados elementos formales. Otra cosa también importante, los mandalas no es que los pacientes a Jung le traían mandalas perfectos, mandalas idénticos a la cultura oriental, sino que eran elementos formales del mandala. Que los elementos formales, como les digo esto, que tenían características concéntricas, que se encontraban círculos, que aparecían elementos pares, etc. Es decir, características que los mandalas traen en sí mismos, pero que no siempre tenían que aparecer en sí o sí en todos los mandalas que los pacientes crearon. A lo que se refiere Jung, bueno, con el caso de la señora X, es que ella, bueno, empieza a crear todas estas pinturas, ella tenía algunas problemáticas con lo que era con la madre, un poco con el padre. Más que nada era ella tenía una relación más de amor con el padre. Bueno, no le voy a contar el caso, pero lo que hace es analizar cómo la paciente empieza a crear determinadas pinturas. Estas pinturas al principio aparecían símbolos como, bueno, el huevo filosófico apareció al principio un poco, pero aparecía más bien deformado, aparecían rocas, aparecían rayos, pero él poco a poco se empezó a dar cuenta que la imagen, al principio uno cuando ve esas imágenes va a encontrar que hay una disposición más bien hacia las esquinas, después hay como algo más bien desordenado, es decir, todos los elementos simbólicos se encuentran desordenados, pero poco a poco las imágenes empiezan a centrarse, empiezan a ir hacia un círculo, por ejemplo, aparecen números que eran bastante relevantes en la mitología, por ejemplo. Todo esto para Jung era la expresión del sí mismo, era la expresión del proceso de individuación, justamente creo que el texto se llama Sobre la empiria del proceso de individuación, el que le estoy contando, que justamente expresaba cómo el sí mismo empezaba a ordenar el psiquismo de alguna manera, ya sea por modo compensatorio o ya sea por modo de que realmente estaba sucediendo en tanto totalidad el psiquismo. Yo le había traído acá una frase, pero... No, bueno, las características del mandala principalmente tienen que ver justamente, bueno, con esto. Si bien en muchos casos aparecen con mecanismos caóticos, si bien a veces aparecen con casos desequilibrados, uno también tiene que pensar de que, o bien, el mandala puede estar compensando esta situación de desequilibrio, es decir, que el inconsciente únicamente por oposición energética tiende a crear esto, o realmente, como les decía hoy, realmente el psiquismo se está estructurando de manera total. ¿Bien? Dice, lo que queda claro es que los mandalas cumplen una funcionalidad relevante en tanto expresión del aparato psíquico, el todo. Expresan el establecimiento del orden interno, la reconciliación de los opuestos y la totalidad.
sobre todo cuando están aparejados con estados de angustia, caóticos, sin orden, conflictuales en los pacientes. La aparición de un proceso creativo regido por lo mandálico demuestra la búsqueda de una equilibración a partir del orden rígido propuesto por una imagen mediante la construcción de un centro hacia el que se orienta todo, o mediante la ordenación concéntrica de lo múltiple en desorden, de lo opuesto e incompatible. Tal proceso demuestra un intento de autocuración que no es consciente, sino puramente inconsciente. Bueno, hasta acá con los aportes de Jung. Ahora vamos a pasar directamente a todos los aportes de los post-jungianos, todo lo que se fue sistematizando de ellos. Tenemos, primero que nada, Aniela Jaffé. Aniela Jaffé, bueno, fue durante muchos años secretaria en el Instituto de Jung, fue compañera de Jung durante mucho tiempo. Ella tiene su texto particular, que es el simbolismo en las artes visuales. Este texto se puede encontrar en El hombre y sus símbolos, que está escrito conjuntamente con Jung, con von Franz, por ejemplo. Y también tiene lo que es El mito del sentido, que es una obra, más que nada, retomando todos los aportes de Jung. Los aportes que ella da con respecto a lo artístico van más que nada sobre lo inconsciente colectivo. Ella va a trabajar diversos simbolismos que se fueron dando desde lo que es el arte rupestre hasta el siglo moderno, hasta el siglo XX, perdón. Va a aparecer todo lo que son los estudios de los simbolismos de la piedra, del animal y del círculo, por ejemplo. El círculo ella también va a trabajar lo que es lo mandálico, cómo se ha expresado también la arquitectura, el mandala. También trabaja los mecanismos, va a trabajar lo que es la identificación, va a trabajar lo que es la compensación, trabaja la idea de lo artístico como promovedor de unión de opuestos. Va a pensar al arte como instrumento y portavoz de la época, es decir, muy aliado a la idea de Jung. Ella también retoma esta idea del estilo sensorial, el estilo imaginativo, que también tenía que ver con este quiebre entre sujeto-objeto y sujeto, es decir, vuelto a la subjetividad. Ella trabaja con muchos artistas durante su texto, aparece Miró, aparece Kandinsky, aparece Marini, aparece Ernst, y trata de encontrar el sentido psicológico que tiene el arte moderno, ¿bien? Ella en un momento aclara, yo no vengo acá a interpretar los movimientos artísticos ni diversos artistas, sino que ella lo que intenta dar cuenta de cuál es el sentido psicológico de estos procesos creativos, cuál es la importancia de los símbolos en estos procesos. Trabaja mucho lo que es el instinto, es decir, cómo se expresa el instinto en las obras creativas, trabaja cómo los autores de esa época también juntaban de alguna manera lo que algunos llamaríamos basura en la calle y lo usaban para hacer arte. Bien, lo que en muchas ocasiones también se llama hoy día art brut. Después tenemos a Nis de Silveira. Bueno, Nis de Silveira es muy reconocida en lo que es Latinoamérica. Es una de las post-jungianas que es, bueno, como vuelvo a decir, más reconocidas en Latinoamérica. De ella, las principales fuentes teóricas que encuentro es principalmente lo que es Imágenes del Inconsciente, que es el que está traducido en español, y diversos textos que están en portugués, que uno lo puede encontrar, bueno, en la web, en la biblioteca de la FPAJ, etc. Esta bibliografía a mí me permitió, por lo menos, abordar cuál era la concepción de Nis. También se encuentra, para aquel que, bueno, que no la conozca o que le interese Nis, la película de Berliner, que es una película que cuenta sobre su periodo en la terapéutica ocupacional en el psiquiátrico, y cómo eso culmina con el Museo de las Imágenes del Inconsciente. Nis de Silveira era, bueno, una psiquiatra, era una terapeuta ocupacional y una psicóloga analítica luego de todo este proceso. Ella... Bueno, se vuelve terapeuta ocupacional en 1946, si mal no recuerdo. Ella llega al psiquiátrico, ella vuelve al psiquiátrico, más que nada porque había tenido un periodo de alejamiento, de exilio, más que nada. Y en esa vuelta lo que se encuentra es con todos los métodos del psiquiátrico de ese momento. Entonces, a ella, ella tratando de cambiar la situación en la cual se encontraba, el psiquiátrico en ese momento y los métodos que se estaban utilizando, postula de que no se debía seguir de esa manera. Justamente estamos hablando de un periodo en el cual el patriarcado estaba bastante elevado, donde la psiquiatría
tampoco dejaba mucho lugar con respecto a la posición de lo ocupacional. Entonces le dan también esta sección que también era considerada como una de las terapéuticas que era considerado como no importante en esa época. Es decir, lo importante era lo de los psiquiatras hacen ciencia, los psiquiatras hacen lo terapéutico y ya está. Entonces NIS es como relegada a esta sección de terapéutica ocupacional y empieza a trabajar ahí con estas actividades. Estas actividades que terminan con el Museo de las Imágenes del Inconsciente en 1952 y que tiene 300.000 obras plásticas como un acervo, y que hoy día siguen todavía equipos de trabajo, todavía se sigue pintando en las instituciones, generando todavía más obras plásticas. Ella, como objetivo principal, tenía el de demostrar la eficacia terapéutica de las actividades expresivas. Es decir, que las actividades expresivas en sí mismas tienen una eficacia terapéutica. Después, otro de los objetivos es proveer la posibilidad de egreso de este hospital, que se llama Eugenio de Dentro. Un ejemplo, es la creación en 1956 de la Casa de las Palmeiras. Esta era una casa que, como lo conocemos hoy, una casa con régimen de puertas abiertas, una casa medio camino, se podría decir. Luego, ella habla de lo que es la búsqueda de un auxiliar terapéutico, o el objetivo era más que nada tener algo muy parecido al acompañante terapéutico que conocemos hoy, y también lo que era el acompañamiento de auxiliares terapéuticos no humanos. Es decir, ella teoriza mucho también sobre los animales, tiene un libro que es Ojastos a lidiar, algo así, y donde ella trabaja cuál es la importancia de los animales como compañía, qué símbolos generan los animales, etcétera, las mascotas. Incluso ella, bueno, en la película uno puede observar que ella vivía llena de gatos dentro de su casa. Y también, entre otros, los aportes, otros los objetivos, que en realidad esto es más los estudiosos de Nis de Silveira, consideran que ella demostró que existe un campo de articulación entre lo psicológico, lo artístico y lo político. Muchas veces vamos a encontrar diversos estudios que van a abordar cómo ella logra lo que es la inclusión de aquellos que estaban excluidos, que estaban desde el lugar de la sombra social, pasan a ser incluidos a la red de la cultura. Que si bien puede tener sus críticas en cuanto al sentido de la mercantilización, es decir, de entrar en el sistema capitalista, no se puede negar la importancia que tenía para quienes eran negados sus derechos humanos, o quienes estaban siendo violentados directamente en estas instituciones, poder salir de instituciones que literalmente ya se volvían como sus instituciones totales, donde vivían su vida completa ahí, y poder salir hacia la cultura en particular, y poder tener su vida y poder tener sus derechos cubiertos, ¿no? Y también poder tener ingresos con las obras que vendían. Así que, bueno, esos fueron como sus aportes de manera general. Ahora bien, ella se basa en muchos en aportes teóricos como Freud en un momento, después ella de Freud pasa a Jung, también trabaja con Spinoza, y lo que ella piensa sobre estos estados psicóticos, porque Eugenio de Dentro en particular, este psiquiátrico, trabajaba con casos más bien de esquizofrenia, de psicosis, etc. Y ella lo que pensaba es que esto no teníamos que pensarlo como un estado en sí, sino como un estado que siempre estaba en transformación. Ella va a hablar de estados innumerables del ser, que se vuelven más peligrosos según cuanto lo inconsciente se vuelva más devorador para el sujeto, ¿sí? En cuanto el yo pierda la capacidad, por lo menos, de funcionar dentro de este psiquismo que de alguna manera está por condiciones sociales vapuleado y está por sus mismas condiciones personales. ¿Qué pasa con este taller artístico que Nis crea? Bueno, primero que nada, como les decía al principio, ella llega a Eugenio de Dentro y se encuentra con que el método terapéutico eran electrochoques, era lobotomía, la experimentación con los pacientes, es decir, el código de Nuremberg en ese momento ni estaba rigiendo en la institución, por ejemplo. Se utilizaban lo que eran las salas de aislamiento, que hoy día también suelen utilizarse, ya con otro nombre, ¿no? Y todos estos mecanismos para Nis eran aberrantes para la condición humana. Entonces ella postula la idea de lo artístico como una terapéutica
suplementaria, o sea, es la herramienta terapéutica que tenía que existir en el psiquiátrico, en realidad. Pero, sin embargo, la psiquiatría de ese momento, ¿cómo veía estas actividades creativas? Primero que nada, se veía como un pasatiempo, es decir, para que el paciente vaya, disfrute, descargue un poco, también para que logre un poco de economía, y ya está. Ellos también, uno puede ver en la psiquiatría de la época cómo trataban, creo que es, ¿cómo es que se llama? Lombrosio, creo que era un autor que hablaba sobre los dibujos, sobre las pinturas que creaban los pacientes, y cómo él trataba de decir, bueno, si pinta esto tiene determinados síntomas, tal patología, etc. Ella también se intenta alejar de esto, es decir, como un diagnóstico en sí mismo y ya está. Ella lo ve justamente como un proceso en el cual se tiene que ir dando de manera paulatina. Va a teorizar mucho sobre lo que es el taller de arte, y va a trabajar las diferentes características del taller. Va a hablar de lo que es, va a decir que el ambiente del taller debe ser libre de toda coacción, por ejemplo. Cuando dice esto, quiere decir que en muchas ocasiones, cuando se trabajaba en la terapéutica ocupacional, muchas veces estaba al lado de la orientación de un técnico, el técnico te decía lo que tenías que hacer, cómo tenías que hacerlo, etc. Es decir, para ella, toda creación, al igual convergencia con Jung, es una creación espontánea, al sujeto le tiene que salir desde él mismo. Después, otra de las características tiene que ver con que el trabajo del taller es libre de interpretaciones. Es decir, muchas veces también cometemos el error de, cuando una persona está creando, de dar algunas afirmaciones, o decirle, bueno, me gusta, no me gusta, agregale esto, quítale esto, y etc. Y bueno, justamente Nis luchaba mucho contra eso, es decir, que los monitores, bueno, eso ya lo voy a contar, pero que los monitores, los que trabajaban con ella, el equipo de trabajo, no interfirieran con ningún tipo de interpretación de lo que ellos crean. Las interpretaciones se iban a hacer después en el equipo de trabajo y a partir de las imágenes en serie, ¿sí? Luego, otra de las características tiene que ver con el taller se revela como un ambiente de sustento afectivo. Justamente nosotros lo podemos ver en la peli a esto, es algo que ella va a hablar muchísimo sobre estos monitores, que los monitores operaban como catalizadores afectivos, es decir, como acompañantes de los pacientes. Estaban ahí para brindarles cariño, para brindarle compañía, y no había ningún problema de que se llegara a una relación de amistad, por ejemplo. Ella cuenta, por ejemplo, el caso de Fernando. Fernando era un caso que pintaba, por ejemplo, muchas obras muy desordenadas, donde no se podía encontrar bien el sentido. Era un caso crónico del hospital. Y él tenía una relación muy, muy linda con una de las monitoras que trabajaba ahí. Entonces, Nis empieza a encontrar que en las obras de él empiezan a repetirse algunos motivos, unos motivos japoneses, dice ella. Motivos japoneses sueltos, uno por acá, otro por allá, otro por acá. Y a medida, poco a poco, iba apareciendo una mujer japonesa, con muchos detalles, etc. Y dice Nis, que, contando como la anécdota, que en un momento, cuando hablando con Fernando, Fernando le dice que la monitora le recordaba mucho a una japonesa, le dice. Y acá justamente entonces se encuentra lo que es la importancia de lo afectivo, la importancia del acompañamiento, la importancia del otro dentro de estos diagnósticos que uno puede considerar psicosis, esquizofrenia, etc. Entre otras las características del taller es que es estructurado como un ambiente físico agradable. Está muy relacionado con el anterior, primero que nada porque Nis tiene la teoría basada en Jung, en realidad, en que nosotros vivimos en dos tipos de percepción, en un tipo de percepción que es más bien del mundo de las cosas externas y el tipo de percepción del mundo de las cosas internas. Ella dice que en la condición esquizofrénica o en la condición psicótica, estos sistemas de percepción se mezclan mucho y que no se logra diferenciar qué es lo externo y qué es lo interno para el sujeto. Entonces justamente ahí se explica la importancia de tener un taller que esté como en un ambiente físico agradable. E incluso muchos de los pacientes que allí pintan el lugar como muy lindo, todo lleno de árboles, en la ventana, etc. Bien, y después tiene que ver con las características del rol del terapeuta y el estudio de las imágenes en serie. Nis
cuando habla del rol del terapeuta, también converge con Jung en cuanto a la idea de el terapeuta como una persona que tiene que aprender otro lenguaje. Y este otro lenguaje lo pondré en grande. Es un otro lenguaje que nosotros no sabemos hablar, es un otro, o sea, nos presentamos ante un otro, que no podemos hablar desde la tradición, no podemos hablar desde la convencionalidad, y donde tenemos que siempre estar sabiendo manejar el lenguaje simbólico. El arte incluso es puro lenguaje simbólico. Esto no significa que andemos con el manualcito de mitología o los manuales de símbolos interpretando las pinturas. Más bien tiene que ver con leerse todo lo que se pueda sobre los simbolismos pertenecientes a la humanidad. Y otra de las importancias que quiero recalcar acá tiene que ver con el estudio de las imágenes en serie. También unida con Jung, ella va a plantear la importancia del estudio de las imágenes en serie, es decir, no podemos estudiar ningún tipo de pintura aislada de las otras pinturas, todas van conectadas entre sí, y todas portan una dinámica simbólica que puede encadenarse de alguna manera. Ahora les paso a mostrar algunas de las pinturas que se encontraban en la institución. Acá las que tenemos por acá, es más que nada el Museo de las Imágenes. Bueno, este es un mandala. Bueno, los mandalas, Nies también trabaja mucho con los mandalas, ella tiene mucha correspondencia con Jung, incluso hay una carta que Jaffé le responde, transmitiendo lo que Jung pensaba al respecto de los mandalas que Nies había encontrado en la institución, que eran bastante preguntas que Jung le hacía a Nies sobre los mandalas que los pacientes generaban. Nies se interesó muchísimo por los mandalas que se iban generando en la institución. Bueno, y algunas esculturas. Realmente, si tienen la oportunidad, siempre recomiendo que se vea la película El corazón de la locura de Berliner. Incluso también, bueno, buscarse los que son sus textos. Es una escritora bastante amena de leer, es muy simple, está lleno de imágenes todas sus obras, y simplemente en una frase ya te dice todo lo que ella quiere expresar. Yo les traje acá una frase que... bueno, otra cosa también que me parece relevante es que ella, como les decía recién, hace la amplificación en muchas ocasiones sobre los temas míticos. También trabajó mucho sobre los temas míticos. Incluso tiene un libro donde trabaja los casos clínicos que se relacionan con los mitos. Van a aparecer pacientes, como por ejemplo Adelina, va a aparecer Carlos. Bueno, Carlos en particular, creo que esta es una de las obras de Carlos, que él pintaba particularmente un hombre con mil caras. Este hombre con mil caras luego se termina viendo de que representaba un dios pagano, un dios indopersa, que se viajaba hacia la oscuridad, emergía desde las tinieblas, dice Nies, y que se convertía en la conciencia, es decir, tomaba la conciencia, dice este dios. Y lo que expresa, dice Nies, esta experiencia que Carlos hace a través de sus pinturas resume los 40 años de la práctica terapéutica que yo trabajo aquí, dice ella. Y les leo la frase esta, que me parece que resume todo lo que estuvimos hablando de ella. Dice, cuando lo consciente es avasallado por el inconsciente, el individuo pierde contacto con la realidad y se desadapta del medio en el que vive. Es internado en los tristes lugares que son las instituciones psiquiátricas. El taller de pintura será un oasis, si el paciente tiene la libertad de expresarse libremente y allí relacionarse afectivamente con alguien que lo acepte y procure entenderlo en su particular forma de lenguaje. Mientras tanto, es fundamental no olvidar que las imágenes emergentes de los niveles más profundos de la psiquis, por extrañas que sean, no son patológicas en sí mismas, sino que son inherentes a las estructuras básicas de la psiquis. El elemento patológico no reside en la presencia de esas imágenes, sino en una falencia del ego, que se volvió incapaz de controlar el inconsciente. Más aún, los individuos rotulados como seres embrutecidos y absurdos son muchas veces capaces de crear formas comparables a las de los artistas socialmente reconocidos. Este es uno de los mayores misterios de la psiquis humana. Y acá me parece también importante remarcar lo que habla de la falencia del ego, como una convergencia que se encuentra con Jung. La importancia del yo, otra vez. Es decir, el elemento patológico no significa las imágenes que se crean ahí, sino la incapacidad que tiene el yo de poder darle un sentido a eso.
Así que bueno, ahora pasemos a otros autores. Luego tenemos a Craig Ford. Este autor es un autor estadounidense, es bastante contemporáneo. El libro, si mal no recuerdo, es 2005, 2003, 2005 creo. Se llama El secreto mundo de los dibujos. Él toma aportes de Jacobi, toma aportes de Bach, toma aportes de Jung, toma aportes de Freud, toma aportes de varios autores, en los cuales él va a trabajar más que nada los aspectos técnicos de lo artístico en un proceso terapéutico, es decir, va a tratar de interpretar todo lo que son los dibujos espontáneos de los pacientes. Él más que nada en este libro se va a enfocar en el cómo, es decir, cómo hacer, llevar a cabo la técnica de interpretación de los dibujos. Lo que sí es que en muchas ocasiones se vuelve muy parecido a lo que es un manual de técnicas proyectivas, donde nosotros podemos llegar a pensar que, bueno, si aparece tal signo, representa tal cosa, y eso es algo que hay que tener cuidado. Sin embargo, mantiene la convergencia con los otros autores en cuanto a comprender al símbolo como un agente de curación, por ejemplo. También va a tener la convergencia junto con Nis y con Jung con respecto al análisis de los dibujos en serie, es decir, la importancia de que un dibujo no se analice de manera aislada. Hay algunas cuestiones también de convergencia con respecto a la idea de lo anticipatorio. Es decir, que a los dibujos muchas veces lo rige un mecanismo anticipatorio. Antes de contarles un ejemplo, también Greg Furt era muy estudioso, más que nada, de personas que estaban gravemente enfermas físicamente, y no... y bueno, luego después lo generaliza, pero más que nada él trabajaba en hospitales, él trabajaba de consejería, más que nada, es decir, estaban en los ambientes en los cuales personas estaban viendo casos crónicos, etc. Él lo que cuenta en uno de los casos donde él pudo ver un mecanismo anticipatorio tiene que ver con un pintor en particular, que él le encuentra así una de las pinturas y dice, le ve el trazo, le ve el dibujo que tiene ahí en el pecho, y él empieza a pensar que esta persona podría tener problemas cardíacos. No, que justamente en ese momento se entera de que este hombre había fallecido justamente de un problema cardíaco, y ahí es cuando él dice, claro, esto me está hablando del mecanismo anticipatorio que estoy trabajando yo justamente. A diferencia de Jung, de Nis y de Jaffé, Nova se va a acentuar en los estudios arquetipales, si bien uno puede llegar a encontrar algunas ideas de arquetipo, pero él más que nada acentúa su trabajo en los complejos, cómo es la dinámica de los complejos, cómo se expresan en los dibujos, etc. Es decir, él más que nada se enfoca en lo personal del sujeto. Va a hablar del rol del terapeuta, va a decir la importancia, junto con Nis, que estábamos hablando hace un rato, la importancia de que el terapeuta abandone su posición de imposición, una actitud de imposición, de decirle lo que tiene que hacer, que tiene que dibujar incluso, etc. Es decir, siempre es al libre albedrío esto. También dice que el terapeuta en sí mismo se tiene que conocer a sí mismo, que tiene que tener su proceso de terapia para así no proyectar sus propios complejos en el dibujo, ¿sí? Y también habla de diferentes momentos, es decir, uno agarra el libro El secreto mundo de los dibujos y se encuentra con los 6 momentos explicados por Furt, como qué cosas tienen que hacer, etcétera. Qué son inicio, es decir, cómo se inicia, etcétera. Los materiales, qué materiales se usan, el pincel, se usa qué hoja, cómo se posiciona la hoja, etcétera. Después tiene que ver con lo que es la ayuda, después la finalización, la clasificación, y finalmente lo que es la interpretación propiamente dicha. Bien, ya pasando de Furt, entramos a este famoso español, que seguramente varios lo conocen, que es Ricardo Carretero Gramage, es un autor contemporáneo, es un autor que tiene varios libros ya escritos y tiene una tesis doctoral, pero en el cual yo me centro particularmente es el símbolo, creatividad y metáfora de él. Este libro incluso también retoma lo que es su tesis, retoma varias conferencias y varios escritos que ya tenía antes guardados, entonces también tiene sus propios textos originales.
Ricardo Carretero Gramage me parece como un autor que tiene mucha riqueza de conceptos porque sabe relacionar de manera muy completa a diversos autores entre sí mismos. Él empieza desde lo que es Freud, sigue con Jung y termina, no sé, hasta, por ejemplo, con cómo es este escritor portugués. Bueno, termina haciendo una compilación de diversos autores, con Vygotsky también incluso, bueno. Y él trabaja principalmente con estos tres conceptos, el símbolo, la creatividad y la metáfora. Y lo que trabaja de estos dos, más que nada con el proceso creativo, lo que él dice es que, junto con Jung, con la convergencia con Jung, es que es un fenómeno que sí o sí se tiene que dar en mutuo acuerdo entre lo consciente y lo inconsciente, rompe con la idea de la sublimación entendida como esa capacidad de la conciencia de redirigir la energía psíquica hacia fines culturales, por ejemplo. Cuando aborda estos tres conceptos, habla sobre todo con cuando el sujeto siempre se enfrenta al vacío. Es decir, él más que nada trabaja lo que son los orígenes, por ejemplo, de nuestras funciones creativas, nuestra función simbólica, nuestra función metafórica, que no es únicamente del sujeto artístico, sino que es propio de todo sujeto, es inherente a todo humano, ¿no? Entonces, lo que él habla es cómo, bueno, desde dónde se origina esto, habla de lo que es el desgarro primordial, la división entre naturaleza y espíritu, por ejemplo, habla de lo que es la excedencia libídica, la angustia que se genera en ese momento, y también cómo se tiene que ir dando lo que es el instinto de juego, que es esa posibilidad de poder jugar con las representaciones. Le va a dar una gran importancia a lo que es la conciencia en el aspecto de la creatividad, en tanto la conciencia entendida como la creadora de las imágenes, la que puede, él dice, agruparlas, combinarlas, asociarlas, dar varios verbos que él los retoma constantemente en su libro, en el cual da cuenta de bueno, qué hace la conciencia con estas imágenes. Bien, también trabaja lo que es el concepto de pulsación creativa. Bueno, es una riqueza, creo que les recomiendo si lo quieren leer, porque es un libro que retoma varias corrientes teóricas también y que me parece muy completo en cuanto a hablar de la creatividad, porque también es remitirse la creatividad no solamente al artista, sino también llevarlo hacia cualquier persona en particular, cómo creamos también las ideas, etc. Luego tenemos a Theodor Abed. Theodor Abed es un psicólogo que también es contemporáneo, psicólogo analítico, es formador también de muchos post-jungianos. Él es reconocido por formar diversos en lo que es la interpretación de pinturas y también por trabajar en el centro de formación e investigación que se llama Centro de Investigación y Entrenamiento, perdón, en Psicología Profunda, de acuerdo con Jung y von Franz. Bueno, principalmente la fuente en la cual yo trabajo es la Introducción a la Interpretación de Pinturas, que es este libro, no sé si lo van a lograr ver, que ahí les traigo una cita para charlar de él. Uno podría ser, cuando se encuentra con este libro y con el nombre, de que él lo que va a hacer es como Furth, es decir, una técnica de cómo, una explicación de cómo nosotros tenemos que interpretar las diversas pinturas que emergen de lo inconsciente. Si bien lo hace, es decir, si bien trabaja en diversas ocasiones, en más de la mitad del libro, qué símbolos pueden aparecer, cómo se tienen que interpretar, qué momentos se van a dar, etc. Él tiene también todo un momento teórico en el cual retoma a Jung, retoma también a las neurociencias, para hablar de lo que es la creación de las imágenes, la importancia de la imagen en estos tiempos también. Y él va a criticar mucho todo lo que fue la imagen, desde lo que es las primeras veces que nos servía para tanto, es decir, la imagen como algo olfativo y algo auditivo, que no era solamente visual, y cómo hoy vuelve a ser como una masificación de las imágenes, es decir, donde las imágenes se vuelven constantes en todo momento, y donde nosotros nos volvemos sujetos pasivos de esas imágenes, no hay ningún movimiento activo con respecto a eso. Él también habla de lo que es la educación de esos momentos, que tiene que ver con una educación que se centra más que nada en lo que son las matemáticas, lo que es la historia, lo que es el lenguaje hablado, y se deja de lado todo lo que es la posibilidad de crear, de expresarse artísticamente.
Él también incluso en un momento critica o bueno, cuenta que en su clínica muchos pacientes llegan y le dice, bueno, cuando está por pintar le dice, pero yo no sé pintar, no quiero pintar porque yo no sé pintar. Y él dice, bueno, pero muchos pacientes, cuando yo les digo escribí, no me dicen yo no sé escribir. Es decir, se van a poner a escribir tranquilamente. Pero también como esa idea de que la pintura solamente tiene que estar dentro de lo que es lo artístico o lo bello, por ejemplo. Siempre en todos estos autores vamos a encontrar la convergencia de que acá no importa si es bello, si es feo, si genera esto, si no genera lo otro. Lo que importa es cómo se va a dar la dinámica simbólica dentro de esa expresión, ya sea gráfica o escrita. Cuando él empieza a abordar lo que son las pinturas, él siempre dice que se tiene que dar una circunambulación de las funciones. Las funciones psíquicas, como las entendemos, la función psíquica, la percepción, perdón, del ascenso, percepción, de la intuición, del pensamiento, del sentimiento, y también como guía la actividad, la actitud extrovertida y la actitud introvertida. Todo esto dado en, tanto en terapeuta como en paciente. Eso es, por ejemplo, uno se enfrenta a la pintura que te dan, y vos analizás esa pintura desde tus funciones, ¿bien? Igual que el paciente lo hizo desde sus funciones. Luego de que uno se enfrenta a esta pintura, empieza a suponer determinadas cosas, y genera una hipótesis, dice él. Esta hipótesis, justamente como les digo, es una suposición de lo que podría estar constelando en el inconsciente de este paciente. Sin embargo, él dice que nunca tenemos que quedar con esta hipótesis, siempre tiene que generarse una contrahipótesis. Esto justamente por el mecanismo de la compensación que rige, el mecanismo de la proyección, que muchas veces nosotros podemos estar proyectando algo de nosotros. Siempre tenemos que ver lo contrario también de lo que vimos. Pasa lo mismo también en las funciones. Si nosotros vemos que este material de manera sentimiento me genera una sensación de fealdad, también tengo que poner la suposición de que esto me pudo estar generando algo de bello, ¿bien? Es un ejemplo, es medio burdo en realidad. Y bueno, yo les traje acá una parte del habla de la contrahipótesis que me parece importante. Y dice, mi experiencia clave para darme cuenta de la necesidad de una contrahipótesis tuvo lugar durante una sesión de mi coloquio de supervisión de casos en el Instituto de Carl Gustav Jung, a principios de los años 80. Una estudiante japonesa presentó una pintura muy bella de uno de sus pacientes en Japón, dándonos como es usual tan solo su edad y su sexo. El grupo, incluyéndome, trabajó por cerca de una hora y llegó a la conclusión de que el autor de la pintura debía ser una persona dotada con una cierta ambivalencia interior y, por lo tanto, un potencial para desarrollo en análisis. Esto fue basado en una fuerte sensación de energía que nos hizo sentir optimistas y positivos hacia la pintura y su autor. Al final de nuestra interpretación, la estudiante japonesa nos informó con una gentil sonrisa que el autor de la pintura la había elaborado en una clínica y tenía un diagnóstico de esquizofrenia. Se suponía, por supuesto, que durante todo el tiempo que estuvimos trabajando la pintura, ella no diría nada acerca del paciente. Sus gestos eran inescrutables. Como este coloquio de casos también servía de experimento sobre si era bueno este método de interpretación de pinturas, esa experiencia me enseñó una lección dura pero valiosa. Me di cuenta de qué tan fácil podemos enamorarnos de una hipótesis y de cómo uno pierde la actitud crítica hacia las suposiciones hechas. Después de que se nos dijo que al autor se le había diagnosticado esquizofrenia, inmediatamente reconocimos ese aspecto en la pintura. Pero la belleza del estilo japonés de pintar y la intensidad de la energía nos habían llevado muy lejos. Solo vimos el lado positivo de la pintura y el potencial de su autor. Esto literalmente nos cegó los aspectos peligrosos que también estaban ahí. Después de esa experiencia, comencé a usar la válvula de seguridad de la contrahipótesis, preguntando siempre, ¿cuál es el opuesto de mi suposición? Esto nos permite recuperar lo que naturalmente se hace inconsciente por nuestra hipótesis, a saber, una posibilidad diferente de entender el significado de la pintura. Bueno, ahí queda claro el porqué de la utilización de este concepto de contrahipótesis, que creo que rige en todo lo que estuvimos hablando, porque estuvimos hablando muchísimo de lo que es el mecanismo de la compensación en todo lo que son las pinturas, y cuán necesario también es siempre abandonar la idea de que esta hipótesis, incluso también con respecto al abordaje que yo les contaba de Jung,
de que refutar esto de Jung que dijo en un momento por otro que dijo en otro momento, también es como regirse solamente por una verdad sobre lo que es lo artístico y dejar de lado las contraverdades que Jung podría tener dentro de su propia obra. Así que bueno, por eso me parece importante siempre tener en cuenta la contrahipótesis, ya sea como psicólogos clínicos, ya sea como investigadores y también como personas que están interpretando pinturas. Bien, Jung, luego de abordar todo lo que es la hipótesis y la contrahipótesis, va a empezar a trabajar con lo que es la interpretación propiamente dicha, que es la amplificación. Él lo hace de modo separado con el paciente, no lo hace con él, si bien da lugar a lo que son las asociaciones personales. Él va a tener su espacio con un equipo de trabajo, justamente, donde va a llevar las obras, y el equipo de trabajo va a trabajar arduamente para poder amplificar las obras que ha creado sus pacientes. Y en esta amplificación se va a ver todos los elementos que se dieron en la pintura, aspecto por aspecto. Él habla de los aspectos materiales y los aspectos formales. Los aspectos materiales son acá sí, son muy parecidos también otra vez al registro que se hace de las técnicas proyectivas, como por ejemplo el material de la hoja, los pinceles que se utilizan, si se utilizó acuarela, si se utilizó témpera, si se utilizó cualquier cosa, lápiz. Y luego finalmente también los simbolismos del espacio, el simbolismo del color, el simbolismo del número, todos esos tipos de simbolismos se van a estudiar. Él trabaja mucho lo que es el color, los colores primarios, después los colores secundarios, después las mezclas que se pueden dar con entre otros colores, y finalmente también trabaja lo que es la numerología, es decir, cuántas veces aparece un elemento simbólico. Lo que sí, otra vez, con recurrencia a la obra de Jung, de Nice, etc., va a trabajar con la interpretación de las imágenes en serie, siempre. No hay imagen que se pueda interpretar de manera aislada a las otras imágenes. Obviamente, pueden haber imágenes que entre sí mismas no tengan relación, eso sí puede pasar, pero nunca una imagen va solamente a darme a mí la hipótesis o la contrahipótesis, solamente ella por ella misma. Bien. ¿Cómo estamos en hora? Ah, estamos bien. Después, cuando yo trabajo los otros autores es principalmente tenemos a Jolan Jacobi, Jolan Jacobi es bastante reconocida en el ámbito de lo artístico, es una lástima que se haya perdido lo que es su libro, que es la interpretación de las pinturas. Ella justamente fue la formadora de varios de los postjungianos. En cuanto a la interpretación de pintura, ¿viste? Vieron que hoy cuando le estás hablando de Fur, Fur justamente se había formado con Jacobi, aunque él tiene varias diferencias teóricas con Jacobi, él se había formado con ella, por ejemplo. Bueno, me parece una autora que tiene un libro que está escrito en alemán, que es prácticamente inconseguible, y bueno, pero lo de ella, lo que yo trabajo de ella, es lo que trabaja en el libro de la introducción a la psicología de Carl Gustav Jung, donde trabaja el proceso creador y es de manera muy fiel a Jung, es decir, ella divide las ambas vías, habla de lo que es el sujeto creador que tiene que estar por separado de lo que es la obra de arte, la importancia de diferenciar lo que son las funciones, esto siempre hacia la pregunta de, bueno, las funciones psíquicas, ¿se van a expresar en la pintura tal como las personas lo tienen? No, porque tranquilamente puede estar la compensación en ese sentido. Bien, Jolan Jacobi, después trabajo con Jacobson y Medger, que son dos autoras que se encuentran en el encuentro con la sombra. Ellas trabajan particularmente lo que es la imaginación activa, que en realidad uno podría decir que es un sueño dirigido por un lado y por otra parte lo que es la meditación guiada. Estas autoras en particular van a hacer todo un recorrido en lo que es, por un lado, lo que son los dibujos, y por otra parte, lo que es la escritura creativa. Y cómo se utiliza, primero que nada, una visualización de determinadas imágenes que ya está preestablecida, y finalmente se hace una determinada creación que va a servir para el trabajo terapéutico. Luego está Erich Neumann. Erich Neumann es bastante reconocido en el campo, porque es de la psicología evolutiva. Dentro de la psicología analítica, es la psicología analítica evolutiva. Este autor trabaja principalmente en arte inconsciente creativo, uno lo va a encontrar. Él hace durante unos capítulos un recorrido, una crítica hacia lo que es el método reductivo freudiano,
sobre todo lo que es el caso de Leonardo da Vinci. Ahí él hace su propio análisis del caso de Leonardo da Vinci, habla de las omisiones que cometió Freud con respecto al caso de Leonardo da Vinci. Y, bien. Y después trabaja todo lo que es el arte en la época. Junto con Jung va a trabajar esto de la conciencia de la época, lo va a hablar como canon cultural, va a hablar del espíritu de la época o la expresión del inconsciente colectivo, y va a ver cómo el artista en estos periodos va pasando de un momento a otro. Y además que le va a agregar otros periodos también Newman. Creo que este autor es bastante relevante también para la temática, pero bueno, como yo tuve que seleccionar determinados autores, tuve que situarme más que nada en autores clásicos en ese caso, y tuve que dejar de lado autores que se estaban repitiendo o autores de otras escuelas. Otro autor que incluí también es López Pedraza, que es un autor de la psicología analítica arquetipal. Este autor principalmente tiene varias bibliografías, pero yo me concentro en lo que él trabaja en una revista en particular, a partir de un artículo, donde él se enfrenta más que nada en lo que también otra vez el espíritu de la época, la importancia del arte en la época, y él hace una diferenciación muy grande acá, es decir, por un lado son las creaciones de los pacientes, eso no es arte, lo que sí es arte es lo que hacen los artistas en la creación de la época, y esto es algo que se podría discutir claramente, porque después tenemos a un Anís, que esas personas que uno considera que no son artistas, se crean su propio museo, que venden sus propias pinturas, que reciben las críticas del arte, como por ejemplo de Mario Pedrosa, etc. Y también le critica a Jung algunos postulados, como por ejemplo que él no había abordado lo inconsciente colectivo, no había abordado qué características tiene el inconsciente colectivo. Sin embargo, Jung lo aborda, como ya hemos visto. Él como que dice que Jung se vuelve muy personalista, que solamente él cuando interpreta a Picasso en un momento solamente se basa en el mecanismo compensatorio que Picasso tenía personalmente, pero no sobre el espíritu de la época. Bueno, todo eso más que nada era, a mi parecer, y según lo que yo leí, es erróneo esa crítica que se le hace. Pero sin embargo tiene cosas muy, muy buenas. Él trabaja en ese momento a Velázquez, si no más mal no recuerdo, sí, creo que a Velázquez en esa revista, interpreta un poco de la obra de Velázquez. Bien. Ya rápidamente, como para pasar algunos de los resultados y para reafirmar algunas cosas, como fuimos viendo, el arte es una herramienta o técnica terapéutica, en algunos casos se utiliza a partir de diversos momentos específicos, es decir, como estábamos hablando de Food o como de Abet, también bueno, los diferentes momentos, también la importancia que trae el arte como herramienta o técnica terapéutica, en tanto el posicionamiento activo, en tanto la expresión del proceso de individuación, también los diferentes métodos que se pueden utilizar, no solo gráficos, sino también lo que tiene que ver con el baile, por ejemplo, la escritura automática, etcétera, también entrarían dentro de esta idea terapéutica. Abordamos un poco lo que era lo artístico y el espíritu de la época, más que nada de la mano de Jung, más que nada de la mano de Jaffé, y luego con Erich Neumann se aborda muy profundo todo esto y se hace una discusión muy rica entre Jung y Neumann. Después las críticas al método psicoanalítico y al método psiquiátrico, esto lo vamos a ver más que nada del lado del método psicoanalítico, lo vemos en Neumann y en Jung, y al psiquiátrico lo vemos en Nis. Después los mecanismos psíquicos inscriptos en lo artístico, lo hemos visto a los mecanismos como la identificación, la proyección, la compensación, la identificación, no sé si la dije también, bueno, son todos mecanismos que aparecen dentro de lo que es el proceso creativo, que son interesantes también de analizar. Y bueno, los procesos saludables en el proceso creativo, que tenían que ver con lo mandálico, o también la expresión del sí mismo, no significa que siempre el sí mismo se va a aparecer de manera saludable, pero en algunos casos, en tanto expresión artística, sí suele aparecer de esta manera. También, bueno, como les hablaba hoy, de la dependencia, independencia psicológica, etc. Bien, esos más o menos fueron algunos de los resultados. Fue una tesis que me llevó un año particularmente, y que bueno, que me lo terminé muy satisfecho, si bien con algunas todavía varias preguntas que me fue generando la investigación.
Sobre todo, bueno, el aspecto político fue una de las cosas que me generaba muchas ganas de hacerlo. También el poder complementar toda esta investigación con respecto al libro rojo o lo que es arte psicológico y arte visionario, que creo que se podrían dar unas grandes recurrencias con respecto a su trabajo. Así que bueno, primero que nada les quiero agradecer por la atención que han estado prestando, también por la paciencia, espero no haber sido aburrido, espero haber sido un poco ameno, y que les contribuya en alguna parte de lo que ustedes están formando. Ahí les dejé mi mail, cualquier cosa para si me quieren contactar o algo de eso, también les puedo enviar la tesis, lo que quieran, alguna pregunta, lo que sea. Así que bueno, nada, estoy disponible, ahora les abro para la... Quito esto y les abro para las consultas o apreciaciones. Perfecto. Primero que nada, agradecerte, Fran, como siempre, estuvo excelente. Yo ya lo escuché como 5 veces y siempre aprendo algo nuevo. El repaso que hace tanto, sobre todo lógico y no cronológico, entendiendo esta idea de la contradicción y reescritura permanente de Jung, es sumamente interesante, porque lo cronológico, como bien explicó al comienzo, no haría justicia de lo vivo que es el pensamiento junguiano, ¿no? O sea, junguiano en el sentido de él reescribía sus ideas, él revisaba sus concepciones, él se fijaba de nuevo si le podía ver desde otro lugar el mismo aspecto. Entonces hay mucha reescritura de Jung en eso y mucha crítica de él mismo sobre aspectos que él daba como conceptos cerrados. Eso como primero. Entonces, este abordaje lógico que haces es súper rico, destacando siempre también los años, porque es importante decir, bueno, pensaba esto en este momento, lógicamente evolucionó o no, porque también muchas veces retrocede. Eso es lo más interesante de Jung, que no es un pensamiento que solo va hacia adelante, o sea, no es una sola direccionalidad, ¿no? Él avanza y a veces tiene que retroceder, y retrocede con total naturalidad, no es que es una vergüenza ni nada por el estilo. Eso por un lado, excelente, cómo queda gráfico y lo rico de tu tesis y todo el trabajo que se ve por detrás de ir revisando, no solamente que lo hemos hablado, ¿no? Los textos clásicos donde sí o sí uno encontraba el desarrollo de los aspectos artísticos, sino también el hecho de decir, bueno, a ver, voy a rastrear en toda la obra, que eso fue una decisión totalmente del autor, ¿sí? Del Fran, digamos, de decir, bueno, no solamente en estos que ya sé que hay algo de esto, que está compilado temáticamente alrededor del concepto, sino que lo voy a rastrear aún en algunos que no tendrían nada que ver de forma aparente, como por ejemplo en los estudios psiquiátricos. O sea, encontrar en los estudios psiquiátricos referencia ya a los procesos creativos ligados al proceso de salud, me parece que es un hallazgo al presentarse todo en conjunto, que bueno, que es un hallazgo propio de esta tesis, ¿no? O sea, de la búsqueda pormenorizada, independientemente del tema, digamos, por toda la obra. Eso a mí me parece que es sumamente destacable en esta producción. Y después, obviamente, que esta tesis del Fran tiene otro contenido, porque él ya tenía una tesis excelente solamente con los jungianos, o sea, solamente con Jung, y decide abordar los post-jungianos. Digo, y ahí al decidir entrar a los post-jungianos, él mismo se da cuenta que entra en un conflicto, en el sentido de que se le abren todas las subcorrientes de los post-jungianos y todas las versiones encontradas y, por decirlo mal y pronto, los dimes y diretes que ya empieza a haber entre los autores, que se releen ellos mismos unos a otros, que se discuten, pero también desde un punto de vista muy objetivo, él de su tesis desarrolla cada uno de los autores siendo fiel a decir, bueno, esto es lo que dice el autor, digamos, ¿no? O sea, yo lo veo, y en tal obra, porque también puede ser que el autor, no tenemos acceso a las obras completas de estos autores tampoco, entonces, sí, bueno, yo me voy a hablar en función de esto, y después voy a opinar, pero primero voy a decir lo que el autor dice, dándole la dignidad de producción teórica propia. Después uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, entender que hay una mala lectura, como en algunos casos entendemos ambos que puede haber en algún autor, pero reconociéndole que desde, aunque haya una mala lectura en algún punto de la obra de Jung, o una lectura diferente o forzada, porque por ejemplo en Pedraza se nota mucho esto de que él en algún punto como tiene una idea muy específica de lo colectivo como primario, como esencial, fuerza la idea, los planteamientos de Jung para decir, no, bueno, es un individualista, no trabaja lo colectivo. Y no es cierto, porque realmente no lo es, pero bueno,
está bien, tiene otros aportes en otros planos. Eso primero que nada como para resaltar todo lo que nos compartiste. Y ahora sí, yo te abro dos o tres preguntas y después te leo las que hay. La primera pregunta es, ¿qué escenario le queda a aquel que quiere investigar? Lo dijiste, pero me parece que estaría bueno que quede bien separado. Aquel que quiere retomar tu investigación, ¿cuáles serían los textos que vos no abordaste por imposibilidad de acceso en español y que estarían buenos para completar tu tesis o para llevarla a un siguiente nivel? ¿Y qué autores también pueden haber quedado por fuera de tu recorte que vos dijeras, bueno, hoy... Bueno, este autor estaba en un gris, me hubiera complicado teóricamente en una tesis de licenciatura, pero aquel que tenga interés podría revisar también este otro autor o este otro que ampliarían el horizonte. Bien, yo para abrir mi tesis diría que algunos autores, por ejemplo, que se podrían relacionar con mi tesis y que, bueno, me frustré incluso muchas veces de no poder incluirlos. Como digo, en un principio, Yolan Jacobi, al no poder encontrar su libro, me parece muy importante porque justamente ella fue formadora de varios post-jungianos. También me parece Von Franz, una cara bastante importante con respecto a los procesos creativos, sobre todo también con lo que tiene que ver con la imaginación activa. Bárbara Hanna, también en este punto, es bastante importante. Es decir, todos los autores que puedan contribuir a lo que es la imaginación activa me parece lo más importante, porque es también algo como que a mí siempre me picó. Y yo decía, ay, tengo ganas de meter más de la imaginación activa, pero todos estos autores, más que nada, si bien utilizaban la imaginación activa, no teorizaban sobre la imaginación activa. También, bueno, de la escuela arquetipal, quizás, bueno, Hillman, en un momento yo me quedé con la duda, y yo decía, ¿lo podré abordar o no? Después Stanislas Grof es bastante reconocido también, que también hay como unos dimes y diretes sobre él con respecto a si está dentro de la escuela de la psicología analítica, si está por fuera, etcétera. Bueno, tiene mucha bibliografía con respecto a lo artístico, tiene sobre el arte visionario más que nada. Después, bueno, creo que esos son varios de los autores que me hubiera gustado incluirlos y que si tuviera todo el tiempo del mundo, yo los sumaría constantemente. Bueno, Newman, algo de no dejarlo en otros autores e incluirlo completo en mi tesis también era un objetivo, hasta que dije, no, Fran, selecciona bien tus autores y tranquilízate. Después, cuando algunas líneas de investigación que me parecerían fructíferas tienen que ver, por un lado, con lo que son las funciones psíquicas, que si bien vemos un abordaje de Jacobi o algunas opiniones con respecto a eso, después tenemos a una Beth que también habla mucho de las funciones psíquicas y la importancia de las funciones psíquicas a la hora de crear. Entonces sí me parece bastante importante con su relación con tipos psicológicos. ¿Qué tipos psicológicos? A mí me parece es como la obra que a Jung le abrió la cabeza y dijo, tengo que hablar de arte, porque fue la obra en la cual él empieza a trabajar con todos los teóricos del arte, que ahí yo vi una pregunta sobre Schelling o Hein, es Schiller, ahí lo escribo. Son todos trabajadores del arte que le abren la puerta sobre empezar a hablar de lo artístico. Y recién ahí, en 1922, es cuando habla por primera vez de lo artístico, más que nada, más centrado en realidad en el arte. Bueno, después también otra línea de investigación que me parece importante tiene que ver con lo que ya dije, que también me hubiera gustado, juntarlo con lo que es el libro rojo, la indagación en arte psicológico y arte visionario, si es la misma visión que tiene con respecto a todas las visiones que venía trayendo, y lo tienen en arte psicológico y arte visionario. Él ahí analiza en Herbal. Después, bueno, las obras, bueno, recuerdo Sueños y Pensamientos no tanto, porque tampoco es algo muy fiel de él, pero sí me parece importante para incluirlo también en estas convergencias. La línea también, algo que me hubiera gustado mucho, por ejemplo, es también con otros autores que van más allá de la psicología analítica. Un autor que yo empecé en realidad leyendo sobre el arte de él, que fue Vygotsky. Vygotsky es alguien que me parece bastante relevante en la temática, porque incluso él tiene muchas afirmaciones que uno diría es muy parecido a lo que está abordando Jung en ese momento. Él hablaba de la Rusia, de la época política de Rusia, y cómo de alguna manera se utilizaba el arte justamente a partir de esta conciencia de la época, pero también el arte cómo servía de alguna manera como parte de revolucionario.
Habla también sobre los procesos creativos, siempre más que nada sobre la forma en la que escribía Vygotsky en ese momento. Después, otros autores, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? El psicoanálisis, se pueden encontrar millones de autores que están dentro del psicoanálisis que trabajan con lo artístico, que también se pueden generar así debates muy ricos. Así que bueno, no me quiero extender demasiado y eso. Perfecto, hay otro tema que es que justamente vos hablabas de la imaginación activa y la aplicación clínica, y aprovecho también para darle lugar a otro de los investigadores de nuestro espacio, que es Nerina Domínguez, que está haciendo justamente su tesis de licenciatura en este momento, está terminando, ligado justamente a la imaginación activa hoy en la psicología analítica, en la praxis de los psicólogos argentinos. O sea, está haciendo un análisis de decir, bueno, esto es lo que planteaba Jung, esto es lo que se está haciendo hoy, y está trabajando con referentes para hacer ese rastreo. Me parece que era una oportunidad linda para también que se vea que las líneas de investigación, por una cuestión de interés, van sucediéndose unas a otras. Me parece que es súper interesante eso. Leo alguna de las preguntas que ha habido aquí. Deme un segundito, porque el chat está ahí. Está. ¿Quién habló de las omisiones en el psicoanálisis de Da Vinci? ¿Newman? Sí, Newman. Se escribe, creo que era así el nombre. Ahí lo escribí. Exactamente, así es. Lo que dice Newman en particular sobre eso es que, es decir, Leonardo da Vinci tenía muchos escritos sobre su vida y sobre sus fantasías o sobre sueños que había tenido, etc. Freud lo que hace es tomar algunos sueños particulares y sí trata como de hacer una interpretación simbólica de eso, pero acaba quedándose muy corto con respecto a la mitología que estaba abordando o con respecto al símbolo que estaba abordando. Y lo que Newman le dice es que hay que seguir amplificando más todavía, más allá de lo que Freud estaba tomando, porque había muchísimos más escritos que también daban sobre lo que era Leonardo da Vinci. Eso. Hay una pregunta de Fabiana, en realidad es una afirmación, dice, los niños hacen en sus primeros dibujos las radiales, si habrá coincidencia en que la adultez se incline tanto a los mandalas. ¿Querés contestarla tú? Los niños hacen en sus primeros dibujos las radiales. No sé. Bien. Puede ser una pregunta de investigación eso. Tira una línea si querés para darte una mano ahí. Hay algunos autores que plantean que lo evolutivo y lo filogenético van de la mano, y uno podría encontrar que el primer dibujo posterior al dibujo de manos que uno encuentra desde el paleolítico a la fecha, esos son los dibujos radiales. Por lo tanto, uno podría pensar que ya en el origen de la humanidad como tal, o de la abstracción como tal, ¿no? Recuerdan las figuras de manos como primera figura, y luego vienen figuras con formas geométricas, ¿sí? Círculos, cuadrados, o triángulos, y posteriormente formas humanoides, ¿sí? Que el hombre de palotes, digamos, ¿no? Dentro de eso, digamos, uno podría entender de que claramente el círculo es algo que está en la base de lo arquetípico humano, ¿no? Eso como una línea para tirar. Aquí hay, en Argentina, bastantes lugares donde uno puede encontrar arte rupestre y encuentra siempre figuras radiales, ¿sí? Siempre existe la figura radial, no solamente ligada al sol, porque a veces está la figura radial en espacios del horizonte, en espacios bajos o en espacios intermedios, lo que nos haría pensar que no solamente la figura radial se hace referencia al sol. Pero bueno, en eso hay un montón de otros estudios y saldríamos de lo que estamos haciendo para ir a la antropología, pero sí me parece que es de interés esto de que plantea de que los niños y el mandala van de la mano, y Jung en algún punto también trabaja el hecho de que el sí mismo se representa como un niño, el niño interior, y asimismo ese sí mismo como niño también tiene como correlato el mandala. Entonces habría como una unión entre todos estos arquetipos entre sí, ¿no? Bueno, y después jugando un poco, creo que Pessoa era el autor que se te escapó en algún momento, que hablabas de un autor portugués, escritor. No me voy a acordar todavía, pero es... ¿dónde está el...? Pau, ¿me alcanzas a ver el libro? Es muy conocido, chicos. Bueno,
Bueno, y también con respecto a lo del arte rupestre que estabas hablando, Santi, bueno, el texto ese de Daniela Jaffé me parece bastante importante porque ella habla incluso del círculo, cómo se va trabajando en la época, y también trabaja con la piedra, que la piedra como símbolo vivo, como símbolo también del sí mismo, y todo desde los principios de la humanidad. Newman también tiene el libro este, Orígenes de la Conciencia, algo así, Orígenes de la Conciencia, y también el del arquetipo de la madre, en el cual trabaja también todo un trabajo del arquetipo de la madre desde sus inicios, y cómo también las imágenes eran, o las esculturas eran más bien gordetas, más de redondo. A ver, ¿dónde lo habré estado? Se van a burlar cuando les diga el nombre, porque van a decir, pero ¿cómo no se va a acordar? Mientras voy aprovechando, si alguien tiene alguna pregunta puede aprovechar y ponerla en el chat, así vamos aprovechando para ir adelantando, aprovechando el tiempo del disertante. Si alguien se anima a hacerlo de forma verbal, pone la manito y ahí nomás le abrimos el micrófono para que pueda hacerla de forma presencial. De lo habré puesto. Agradece tu trabajo, Fran. Excelente trabajo. Muchas gracias. Por aquí, Fabián, también. Excelente, muy claro y concreto. Muchas gracias. Te van agradeciendo tu disertación. Realmente ha sido muy, muy interesante. Aparte, es la antesala a aquellos que les esté gustando este tema del arte de Jung, de un curso que vamos a anunciar mañana, internacional, con participación de muchas instituciones. No adelanto mucho porque, si no me retan, el día es mañana, donde va a salir toda la información como debe ser, pero les aseguro que realmente es un espacio que no ha habido por ahora como oferta académica. Cande te dice que es muy buen placer escucharte, como siempre apasionante en la temática. Gracias. Hermosa exposición, dice la Sabri. Gracias. El espacio de estos cursos seguramente va a ser en el horario, creo que es a las 14, pero no se preocupen porque va a quedar grabado para aquellos que no puedan asistir, porque se tiene que considerar también la hora que se da en España y en otros países que nos han pedido, entonces no podemos hacerlo tan tarde como estamos acostumbrados en Latinoamérica, que sería a las 18, 19, así que va a empezar muy temprano, pero bueno, temprano para nosotros, al medio para la gente de otro continente, digamos, esa va a ser la idea. Estuvo genial la exposición. Acá encontré el autor, ya no sé si era portugués, quizás me lo mandé, pero creo que sí, que es portugués, que es Octavio Paz. Octavio Paz. Que es escritor, sí. Sí. Sí, este libro de Ricardo Carretero de Gramaj pasa por millones, por Hannah Arendt, por un montón. Ah, Fernando Pessoa, no, él era el que quería decir, no Octavio Paz, Fernando Pessoa. Tiré Pessoa, pero dije, puede ser que no fuera, pero... Pessoa. Sospeché que era Pessoa. Pero bueno, no sabía, capaz que te refirías a otro, por eso dije, capaz que es Pessoa, pero. Bueno, estamos todos más que agradecidos, me parece, y ya creo que ha sido también mucha información. Queda abierta la posibilidad de contactar con el autor, con el licenciado Fierro, y acceder a su obra, a su tesis, ¿sí? A partir de su mail, ¿sí? Y bueno, y él ha estado también trabajando, inclusive dirigiendo otras tesis, entre ellas la de Neri, así que también aquellos que estén ligados a la investigación, saben que pueden contactar con él para tener referencias o algún tipo de consejo. Bueno, hemos cumplido con un hermoso encuentro, nos encontraremos como siempre el mes que viene, esta vez con una exposición de la CIPAJ, y continuaremos trabajando juntos. Mañana sepan que sale el primer curso nuestro de este año, del 2021,
Así que bueno, estemos todos atentos a las redes y próximamente nos volveremos a encontrar para otra exposición. Muchísimas gracias, el licenciado Fierro, como siempre, excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la atención, también por las devoluciones que me han dado, y bueno, siempre abierto para cualquier consulta, propuesta, lo que quieran, voy a estar muy abierto. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Te pido, Frank, que me vuelvas al hospedador para poder resolver toda la parte técnica. Y nos estaremos viendo entonces próximamente el viernes del mes que viene para un nuevo. Les deseo entonces un buen fin de semana a todos. Que descansen. Chao, chao. La excelencia es un hábito. Gracias a ti. Ustedes.